tampoco, pero es algo. Es que se ve lindo. Yo, gracias, no, mona. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que miran tanto, pues? Algo incomparable. ¿Qué es lo que miran tanto? Algo incomparable. Algo que no. Se ve como. No, uno no tiene palabras para describirlo. Sí, yo quiero ver lo que ustedes ven. Sí. ¿Qué miran? ¡Mírenlo, viejo! Tope, se quiero ver. Algo. Quiero ver. Lo más muy ¡ah! Ya entendí. O sea, no es una televisión de... No es una televisión de esa televisión pulgada. ¿Para allá? ¿Para la derecha? ¡Juela! Miren qué bonito. Se siente como que uno está ahí. ¿Del bar? Sí. Ah, sí, se puede ver. ¡Juela! ¡Qué vista! ¡Qué chulo! Viejo, mírame. ¿Se recuerda en los viajando? Ajá. Que nosotros nos subimos a un barco y hacemos todo el desorden, andamos bailando y ahí comiendo y todo. Uh-huh. Allí es mi aquel, mi quita llave. Ese barco es. Ese barco es. Los barcos de Capitán Hook y todo eso son. Sí, y se recuerda cuando nosotros decíamos, a ver cómo va a ser sentirse ahí. Yo dije pegado. Yo me recuerdo que. La gente riquilla. Nosotros, sí. Miren, me acuerdo que cuando nosotros veníamos aquí a lo del barco, siempre solo pasábamos el por hotel este lado, este hotel. El hotel de la gente. La sillita que están allá afuera. En la playa, entonces. Nunca nos imaginamos que después de estar tanto chulear para este lado íbamos a estar algún día aquí. Uh-huh. Y mira lo hermoso que viene pasando. Creo que no lo va a ver, bien lo va a ver. ¡Mire, viejo! Sí se ve. ¡Qué vista, camarada! ¡Uy! Pasan barcos, es que como... pasan aviones. Como televisión. Ah, es cierto, también el aeropuerto se miran los aviones cuando aterrizan y todo. De verdad, pues. Supongo, porque el aeropuerto está para este lado, creo. No, por allá creo que está. Para allá creo. Pero sí, cuando van a aterrizar algunos que vienen quizás de Europa, por ahí quieren de pasar. ¡Qué genial! ¡Qué chivo! Sí, se ve chivo. Tiene la mejor vista. Viejo, y si se levanta. Los colores aquí, que. Y le hace aquí. Y va a ver. ¡No! ¡Ay! ¡Para él me burla, viejo! ¡Ay, pobre! ¡Ay, qué bruto! Lo que yo sé era eso, pero... Es que uno bien. Voy a hacer... ¡Ay, porque chica me dolió! ¿Y cómo es que se pegaba? Es que estaba hasta aquí arriba. Voy a hacer algo. Mírate. Va a salir algo hermoso. ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! Está bien, chaval. ¡Vaya! Enviar un video como ni que te va a puede cerrarla la vez. Que no cierra todo. Mira, ya destrabó la primera, mira. Vaya, ves, ya no está. No, Nel, camarada. No, sí, camarada. No, si estaba bien. Y la, la mona con eso le pegó en la cabeza. Me pegó, cabrón. No, así estaba. No, Saraí. Estaba bien. Este que no tiene palito, pero ese sí estaba bueno. Ese sí tenía palito, pero así estaba. No, Saraí. Y no, yo, pero no lo podía cerrar, pues. Saraí, sí que no. Vaya, bebo. Vaya. Así déjalo. ¿Dos cuernos? Quítate, pues, quítate, que incluye a vos. Viva la hermana agradecida, quepa. ¡Espérate! No me va a pegar, yo. Vaya, digamos que estoy... Ay, hasta me da, no sé qué cerraron. Ajá, sí, que diga. Digamos que yo estoy dormida, va. Ajá, aquí grande, dormida. Pero voy a tapar bien. Ok, grande. Como un reel, como un short. Uh-huh, como un... Ajá, digamos que yo estoy dormida. Y de repente, me levanto. Ay, me levanto y vengo yo y me estiro, va. Y se estira, va. Quédate metido, me estás abriendo la entrada. Dale. Ajá. Entonces me estira, entonces vengo yo y de repente. ¡Chan! Lo quiere hacer bien como. Como estilo, cámara lenta. No, ponete abajo, pasado. Y lo jalamos así cuando la ves y le hagas así, nosotros lo. No, pero no se va a abrir por abajo, no se abre. Sí, no, bien. No, tiene que ser por arriba. Ay, sí, va. Ajá. Pero por lo menos así. Vaya, sí, sí. Omitamos a la. Somos verdes nosotros. Omitamos a la mona y el diálogo. Pero ustedes que están aquí, dale, sí. Vaya, pero ustedes están ahí, vaya. Va, primero dormida. Ajá, dormida. Dale. Pero, como una mañana, una madrugada. Pues sí, ya. Me gusta, ve. Se traba. Ahí avisa, ya. Vaya. Vaya. Estoy dormida. De repente vengo, me despierto. ¿Te estirás? Me estiro. Ay, me voy quitando los cheles. Me estiro. Y luego vengo y de repente. Ay, y abro.
repente veo la espectacular vista. Me cubro. Ajá. Y luego estoy aquí. Y aquí me quedo toda la mañana. No, para eso mejor venís y te acostás otra vez, así como estoy yo, mira. Y hasta tus pies se sienten como que están allá adentro. Ahí voy yo, ahí voy yo. ¿Qué tiene idea, ma? ¿Qué tiene idea? Vení. Hoy vos vas a hacer la cholera. Venga. Ah, está chivo esto. Ya me imagino que pajadera se va a hacer. No, yo que soy como se debe, así. Estoy dormido. Me levanto. Un cafecito por la mañana. Sí. Abre ese telón. Abrí, hombre. Obviemos esta parte. Ajá. ¿Y te vas a acostar? No, a sentarme. Pie cruzado. Sí. Sí, está bien, va. Wow. Estamos esperando algo grande del diablo. Nada. Ahí va la mona. Como yo lo quisiera fue eso. No, yo dormiría con eso abierto. Ajá, sí, va. Así. Solo me levantaría. Claro, pero estoy hablando de algo para video. O sea, algo que supuestamente, wow, espectacular. Yo dormiría con los ojos abiertos. Digo, con los... la ventana abierta. Con los ojos con la ventana. Pero sí se puede. No, mira, donde Yeli. Ajá. Entonces con los ojos abiertos, va, digo cerrado, pero con las ventanales abiertos. Y va chivo, siento como que estoy en la casa, pero de repente cuando me despierto, abro los ojos y me encuentro en Cancún y con esa vista. Y digo, "Huela." Entonces me quedo todo el día huevoneando. Viendo nomás a ver la que pasan ahí en la catamarán, vaya. La chica que pasan ahí en la catamarán. Qué bonito. Pero yo considero un telescopio. Ah, un telescopio, sí. O una cosa de esas. Esos lentes. Ah, sí, uno ajá. De esos lentes donde se acercan así para ver todo. Binoculares, ajá. Y eso que no ha visto para abajo, mire usted, ve. Ahí en bikinis ahorita, sí, ya bañándose. Ya que están haciendo yoga. De veras, va, hacia aquí abajo. Ah, sí, está bonito todo esto. Ay, mire, ya está bonito. La que está haciendo yoga, la que está bañando, la chica que está cambiando. Mira, ya están tomando fotos. Mira, diablo, mira. ¿A dónde? Qué bonito. Sí. ¿Qué? No, hombre, ahí son viejos, ¿no? Pero bien morenito, no se ve. No, son viejos. Ya van a pasar un yate. No, okay, ¿qué? Está tomando fotos siempre. La foto, sí. Viejo, ¿y esos son yates? ¿Para qué son esos? ¿Cuál es yate? ¿A qué, hombre? No, me quedas cosas grandes, azules, tío. Es como también para ir ahí, ¿no? Para ir a... No, esos son, los, ¿cómo se llaman? Los... Cruceros. Ferries. O sea, ¿qué viajes dan eso? Para allá, allá dice, ve, y las mujeres, embarcadero y las mujeres. Y ahí salen. Pero mire, ¿se acuerdan la vez pasada que vinimos con viajando aquí a Cancún? Dijimos, vamos a ir ahí, las mujeres, al final no fuimos. Uh-huh. Así que la próxima creo que vamos a hacer un tour de... Mire, ve. Uy, mire, vamos a ir en un... Como otro mejor ángulo. Ah, el bikini. Sí, el tira de pique es porque realmente es mejor que la vez. No es el tira de pique, está Pachito. Ah, ¿va? Solo, pero no tiró con la mano en la nariz por lo menos. Porque está Pacho, ¿cómo se va a tirar? Vos también, ya te quebraste en el volador. ¿Con qué? ¿Vos te tiraste en el volador? No, en aquí hay cosas de pelota, te tiró así, recuerdo. Ajá, cierto. Agua. En Costa Rica, había una piscina de pelotas de esas, así, de con la que juegan los niños. Era y la... Y la ves con la mano. Era show por eso. Preciosa. Qué mapa, imagínense, nosotros pasábamos allá en aquella orilla, pasábamos cuando íbamos a esa pobreza del barco pirata. Y mirábamos todas esas sombrillas, la gente que andaba disfrutando en esta playa tan bonita. Y decíamos algún día, y ahora que estamos aquí, ni siquiera hemos ido a disfrutar la playa. No.
porque no queremos salir de la. Ayer fuimos a ver. Hasta las camas son demasiado ricas. Sí, son bien. Uy, bien suavecitas. Sí, suavecitas y como heladitas, bien. Imagínate estar allá en aquellas hamacas. Yo sí quiero ir, pero más tarde. En aquellas hamacas, todo el... Bueno, viejo, no, todo el día. Todo el día porque uno se hace morena. Vamos a bucear con la GoPro. Ah, con las cosas aquellas. Ajá. Sería bueno, fíjese. Y lo bucear allá por tener aquello, pues. Ajá. Y dejan. O sea... Sí, porque está pachito, pero tiene que haber un límite. Me imagino que no están las boyas. Ajá, me imagino boya. Que... Donde están las boyas, ese es el límite de la playa. Pero allá de estar... ahí. Pero tiene que haber pececitos, va, tiene que haber cómo no sí. Van a ver. Sí, claro. Fuera, creo que desde aquí se viene. Y rentan Oscar ya, quizás va. Sí, lo rentan, vamos. Que sí. Mira, aquella mujer que anda con un niño ahí, anda aprendiendo. Uh-huh. ¿Y lo vamos a meter nosotros, viejo? Nosotros teniendo allá, vamos a ir a rentar allá. Tráiganlo la maleta. Lo que no tenemos es el mar, eso es lo que no tenemos. Sí, o sea, tenemos. Este mar, ¿no? No, este no. Imagínese sin olas, en cambio allá te metes y vuela arrastrado. La bocana no tiene olas, camarada. Pero, viejo. Ay, bien, limpiecita el agua. Y el Cameron, yo... ¿Cómo fue lo que dije? Pero que me, en el momento... Ah, pero no te quería mojar. No, pero es que en el momento dije algo cuando ya me había revolcado. Y en eso venía la ola. Ah, me dice la mona estaba diciendo, me estaba ahogando y venía la no, otra ni ola. Terminé, ni terminó. Me estaba... ¡Bum! Le cubrió la otra ola. Ajá, cuando estaba agarrada del leño, del palo. Y es que andaba este pantalón, va. Es cierto. No me dejaba nadar. No me dejaba nadar y yo... Yo me lo hubiera quitado a viejo. Pues sí. Y más que Henry queriéndome dar la mano y como no puede nadar tampoco. Lo tomaríamos. Temblando estaba el Henry. Quiero ver si mira dónde andábamos ayer. No, creo que estaba por allá nomás. No, quiero ver aquí. Es que luego hace una curvatura para él. No, creo que no es. Pero no está tan lejos. Pa. No, aquí cerca está. Si acaso con aquellos edificios que miran allá. Estaba uno construido. Ah, pues aquel. Míreme. Ahora que estaba uno en construcción. Sí, ¿va? Es verdad. Pues allá hay. Cierto, allá está como que cosa allá de tiburones. Allá hay. En la punta casi. Allá está el cable de edificio. Que parecía cola de tiburón. Es cierto, ese. Ah, ya le dije yo. O sea que no podemos ir hasta por el mar navegando. Llegamos hasta allá, Puerto Cancún. Viejo, míreme. Yo lo que quería con esas cosas, pero allá, en el río, más que ya tenemos casco. Ah, ¿ves? Sí. Casco. Ah, en la 300. Ajá. Estaría bueno, sí. Ahí también, ahí le da una buena revolcada. No con eso, pero hoy ya hay casco. Por eso, pues, y guante sí. Y todo. Equipo protector. Equipo ya. Te presto mi equipo de la moto, va. Con ese te va seguro. A ver, me hunde. Se lo pierde, le lleva la crecita. Ay, ya. Entonces, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo me voy a quedar aquí, creo que todo el día. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Relajado con esta vista. Sí, ya no le estorbamos nosotros aquí. No. Aquí no solo, problema. Con solo que dejen dormir, no hay problema. Sí, los peos del día. Va, aquí va a ver. Aquí va a dormir. Ven. Y se quebraba. Estoy inventando, va, cabrón. Fíjate que lo que no me gustó aquí, la televisión, ¿va? Yo pensé que iban a tener así como Netflix. Y dije, yo voy a ver una película por lo menos. No, y lo voy cables. Solo cable, men. El diablo se puso a ver una caricatura, fue aquel día, va. Ajá. Y ni siquiera lo es que yo creo que para que la gente que ya no pase en los cuartos, va, sí. Que vaya. Pero lo bueno es que aquí le prestan tablet también. Ah, bueno, sí. Sí, es que me encontré. Ah, en la tablet va a tocar ver la película que venía viendo en el avión. Netflix. Eso ya es, pues. Claro. Ah, chía, ve que el hotel le prestaba todo esto. Sí, ese que iba a tablet nada más se la veo. Cuando usted sale de viaje, ¿es lo tablet que o es como la Surface? Como no, es tablet. ¿Y la Surface no tiene ya? Sí, entiendo. No, porque la cambié por una laptop normal. ¿Y qué la hizo? No, gris que andaba la chiclín cuando estaba meditando, pero como ya no le servía ni para editar. O sea, sí sirve, pues, pero para computadora normal. Bueno, adiós, nos vemos. Yo voy a dormir. Buenas noches, feliz noche. Adiós para todos.